fuimos el uno. ¿Descansaron un poco? Sí, para hoy. Ayer se llevaron la llave dorada, ¿eh? ¿Y las chicas cómo vienen? Con fuerza, siempre, triunfando. Decididas. ¿Hoy vienen decididas a ganar? Vamos a por todo hoy. Vamos a por todo. No, lo mismo que Paula no me contesta, chicos. Está como... Todavía está dudando. Gesticulo. Sí. Dejó todo en la coreo ya. Sí, ya está. Y por favor, los Villagrán, venimos con todo. Hoy concentrado. ¿Por qué? Hoy Patricia no trajo chocolates, así que hoy la culpa de todo esto va a ser de Patricia. Denise, qué linda estás. Qué bonita estás, Denise. ¡Ay, gracias, Karina! Buenas tardes, divina. Hermosa. Estoy como de acá para arriba muy formal. No, pero... Así, muy formal. Pero y acá para abajo, especial. Doble personalidad. Sí soy la señora... No quiero decir nombre. No, está bien. ¿Estamos listos para jugar? Vamos. Arrancamos este super jueves. Mañana uno gana 50 mil pesos y pasa a la gran final. Vamos, Calu, linda, con el primer juego. Me gustó que hoy te peinaste. Nada sí, de hoy sí. Salvaje. Hoy vine muy prolija también. Arrancamos con un clásico, perchas voladoras. Denis, lo conocemos todos. Ahí están las perchas en la habitación, en el dormitorio. Tienen que tirar la mayor cantidad posible sobre la cama uno y bajo la cama el otro. Perfecto. Obviamente, ni pregunto, Sole lo va a mandar a Gastón. Gastón, hoy, boxeador, para deportista, no electricista. Bueno. Gastón te hace todo, ¿o no? Peroso, ¿eh? Y si hay que tirar perchas, da tirar perchas. Bueno, ¿estás preparado, Gastón? Vamos. Arrancamos con los Ríos, perchas voladoras, a jugar. Así arranca la familia Ríos, la pareja feliz. Ella, maestra mayor de obras. Electricista. Se llevan bien. Vamos. Se complementan. Sí. 40 segundos, ¿eh? Bien, vamos, metan. Bueno. Hay que cambiar la onda y hay que cambiar el estilo. ¡Vamos! Sí. ¡Ay, casi! Pero la tiene. Ahí va. Ahí encontró algo. 20 segundos. Todavía 20 le faltan, ¿eh? Sí. También como no quiero que me quieras como éramos 3, 0, 9. 10 segundos, chicos, vamos. Vamos, Gastón. Métale. Cuidado. Ah. Una más tiene que entrar, ¿eh? Vamos. No, señor. No. Oh, se cayó. Bueno, bien. Bien, Gastón, bien. Muy bien, Sole. Me parece igual, ¿eh? Muy bien, Gastón, vamos. Más o menos. Hola, Aye, buen día. Buenas tardes, va, buenas tardes. A ver, ¿cómo le fue a Gastón, eh? Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. 400 puntos. Muy bien, ¿eh? Genial, 400 puntos para Gastón. Y este es el crack de los deportes. Sí, vamos sí. A... Bueno, con Héctor nunca se sabe. Héctor es una caja de pantuflas. Nunca se sabe. La verdad que ayer con las pantuflas fue una metralleta. Pasa que acá tenemos al campeón del mundo. Chicas, ¿están preparadas? Siempre. ¿Quién va a tirar? Siempre, me encantó. Tira Pauli, sí, está bien. Que sea la responsable, Fernanda. Claro. Que ella sea la responsable de este fracaso o este éxito. ¿Están listas, chicas? Sí. A jugar, vamos las doradas. Su estilo, pero bastante floja. Vamos, chicas. No se puede. 40 segundos. Dale, Paulina. Vamos. Dale, Paulina, dale. Paula, Fernanda, dale, Paula. Pauline. Vamos, chicas, las doradas. Vamos, concentrate, Pau. Vamos. Ayer estuvieron bien, ¿eh? Y hoy bien. Qué colgada. Clavo. Dale.
Va de nuevo, Pau. Vamos, cuidado. Esa va, ¿Dónde la está tirando? Tiene otro estilo propio. Están ahí, está Franco Torquia recibiendo perchazos al lado. Le pusieron una pared atrás para que no le caigan en la cabeza a Calu. Sí. Están arruinando todo el decorado. Tiempo. Ay, tiempo, chicas. Por favor, te pido que... Chicas, ya, ya están mal. No le pongan más a Coti porque les baja... Sí. En qué caro Miren cómo vuelven. Igual yo les voy a decir algo. Paula, si no hubieras metido ninguna, bueno, por lo menos, pero creo que algo metiste. A ver, ¡ey! Vamos a ver. Ojo, ¿eh? Una. ¿Algo más ayer? Excelente. Carrozas de fuego. 100 puntos. Hecha ceniza. A Narnia. A nada. O nada o todo, pero una. Como... Una y no. No, me defraudaste, Paula. Me faltó, vamos. Había faltado algo. No, hoy le cambiaste el estilo. Estaba como que querías enganchar de frente. Sí. Que a veces funciona, a veces no. No importa. Igual era difícil este puntaje, ¿eh? Está bueno, listo, Héctor. Siempre empezó a reír Patricia, chicos. Vamos. Atentos, Héctor y Patricia. A jugar, vamos. Aguante Berazategui ahí, ¿eh? ¡Atención! ¡Para México directo! 50 segundos. ¡Muy bien! Toda la vecindad del Chavo mirando, desde el DF. ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡Héctor, cambia el método! Denise, ¿él tiene alguna conexión real con México o es todo pantomima nuestra? No puedo. No es mexicano, ¿no? Él en no, otra vida fue mexicano. En otra vida. Ahora nada que ver. Por favor, no lo tire con vegano. Vamos, Héctor. ¡Póngale, póngale! No, no, lo está regalando, ¿eh? Ahí vamos. 10 segundos. 8. Ahí va. ¡Vamos, vamos, 5, Héctor! 4. Nuestro falso 2, mexicano. Tiempo, tristeza mexicana, ¿eh? Tristeza mexicana. ¡Dios mío! Mira, volvió agitado, Héctor, de errar percha. ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, igual! Hicieron lo mismo que las chicas, me parece. A ver, ahí se vamos a contar. Una. Solo una. Solo un... Está muy bien, está muy bien. Bueno, acá afanaron los ríos. Primera medalla roja del día para los ríos. Vamos, chicos. Una llave roja, 6 las dorado y 4 llaves rojas los Villagrán. Vamos que traen la de ayer, chicos, ¿eh? Héctor está que no da más. Calu, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a emparejados, Denise. Se juega uno por equipo. Verán por pantalla 3 secuencias de un memotest con objetos de la casa. Tienen que recordar en qué posición estaba cada par de objetos. Perfecto. Recuerda este juego. ¿Están listos? Vamos. La cábala. Arranca, Gastón. Bueno, ¿están preparados, chicos? A jugar. Bien, observación. Taller. Tiempo. ¿Dónde está la cinta métrica? 1 y 6. 1, 6. A ver. ¡Correcto! Correcto. Vamos con las chicas. ¿Quién empieza? Yo. Vamos, Fer. María Fernanda, a jugar. Observación. En la cocina. Tiempo. ¿Dónde está el pan? Cri, cri. 2 y 8. 2, 8. A ver. ¡Muy bien, Fer! Vamos todavía. ¿Quién empieza? Patricia. Yo. Vamos, Patri, concentrada a jugar. Vamos, Patricia. Observación. ¿Dónde está la tenaza, Patricia? 1, 8. 1, 8. 1, 8, a ver. 7. ¡Ay! Lo iba a decir. No importa, no pasa nada. Vamos con la segunda vuelta, ¿eh? Por 200 puntos, vamos los ríos. Vamos, Olé, a jugar. Vamos. Tranqui.
observación en el living. Tiempo, ¿dónde está la cajonera? 6 y 5. 6 y 5. No, casi. Bueno, no importa, puede fallar. Vamos, chicas, vamos, Paula, a jugar. Observación en el baño. ¿Dónde están los fósforos? 3, 6. 3, 6. A ver. 6 y 10. 6 y 10. Los fósforos en el baño me mató. Para el olor, ¿no? El aroma, muy importante. Chicos. Buen dato. Quieren reír. Vamos, Héctor, ante los mismos de Patricia, a jugar. Observación. Se aprieta las sienes. Sí, concentración. Muy bien. ¿Dónde está el enchufe? 5 y 9. A ver. ¡Correcto, Héctor! Es mentalista, ¿eh? Es mentalista. Es mentalista, es tu Sam. Última vuelta, chicos. Vamos, Gastón, concentrado, a jugar. Observación. ¿Dónde está el ventilador? 2 y 8. A ver. Es correcto. Bien. ¡Correcto, Gastón! Pero creció jugando al juego de las parejas. Vamos, Fernanda. Concentrada a jugar. Observación. ¿Dónde está el reloj? Despertador. 3 y 6. 3, 6. A ver. Hay 2, 6. Casi. Que estaban ahí. Vamos ahora, Patri. Último. Concentra, suspira, no te angusties, Patri. No te angusties, relaja. Vamos, Patri. A jugar, tranquila. En la heladera. Qué rico, espárragos. Sí. ¿Dónde está la zanahoria? 2, 5. 2, 5, a ver. 3, 10. ¡Ah! No importa, Patricia. No me sale, dice. No me nada. Viste, sí, es lo que a mí me pasa con el relojito, Patri. Yo no hay manera. Parame todo, porque así como a veces se filtran videos hot de determinadas personas. ¡Wow! Parece carajo. Ser que se filtró una foto de Héctor. Ahí. Estamos chequeando. ¿Qué? ¿Material de México? Material quietos. De México. Nos está llegando. Muy quietos. Sería, Héctor, ¿vos qué haces cuando pensás? Hacémelo. ¿Cómo qué es lo que vos haces? Hace así. Muy bien, mira la cámara. ¡Ahí lo tenemos! ¡Es igual! Hacelo, Héctor. Mario, se lo pensando. Muy bien, ahí, a la cámara esa. Mira, mira, es igual. Es igual. Es igual, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo, Tito! ¡Bravo, Mario! Bien, Tito. Es genial, porque Mario Bros y encima hace esto. No, es genial, es genial. Pero bueno, siempre me decían Mario Bros, ¿eh? ¿En serio? Antes era un poquito más gordito. Mira, se puso en forma. Ah, y tenía y más cachete. Era más morruito. Eras todo más. Antes. Sos todo menos. Menos bigote, menos panza, menos. Menos puntos. Menos puntos, menos Mario Bros. Qué lindo que es. Sí, sí, antes era, de verdad, era más grandote, Héctor. Sí. Pero pareces ojo. Ahora, sos igual a Mario Bros. Ah, estamos por aquí. Don Ramón pues. También podría ser, ¿eh? Sí. Don Ramón faltaría. Sale, ¿eh? Salió Don Ramón ahí. Atención, chicos, estamos preparados. Próximo juego, a ver. Soplando deudas. Los participantes tienen que inflar un globo y con el aire mover la cantidad de sobres que les sea posible ahí en esa mesa para que cada sobre llegue al borde de la misma. Acá, no sé, chicos, acá no sé qué decirles, porque hay días que el globo larga el aire y hay días que no. Que Dios los ampare, chicos. ¿Quién arranca? ¿Quién va? Arranca. Obvio, oh, Dios, ¿quién Gastón, va a ser? No, no,
mañana le podemos traer una reposera acá, Sole, que se echa a tomar un refresquito. Bueno, Gastón, ¿estás preparado? Sí. A jugar, vamos, soplando deudas. Arrancó. Tensión. Lo eligió muy bien el lobo. Uy, guarda que no se reviente, ¿eh? Lucho, pero va, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Sí, muy sí, bien, sí, muy sí. bien. La tenemos fe y le quedan muchos segundos. 25 segundos. Ah, está costando. Está costando, ¿eh? Vamos, Gastón, el electricista bien. Y deportista del grupo. Bien, Gastón. Recuerden que los de color valen más si llegan al color. Vamos, ¿eh? El naranja, Gastón, jugátela, jugátela. Cinco segundos, segundos, anda cuatro, por el naranja, sí. Tres. Dale, 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 dale. Oh. Ah, tiempo. Bastante bien igual, ¿eh, bien, Gastón? Gastón, bien, bien. Volví a tu lugar. A ver. Me costó, ¿eh? Globitos, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver. Ay, Dani. ¿Qué ¿Cómo pasó? Vamos? ¿Todo bien? Bueno, a ver. Sí. Hola, Dani. 100. 200. 300, 400, 500. ¡Bravo! Bien, ¿no? Bien. Muy bien, vamos. 500 para Gastón, ¿eh? Bien, amor. ¿Quién va a soplar, chicas? Paula, que a todos mandan el que más deporte hace. ¿Estás bien, Gastón? ¿Te bajó la presión algo? Yo llego a estar Viste que hay gente que infla globo y después se nos desmaya. Si se desmaya un participante, no cortamos, ¿eh? Seguimos, seguimos. Vamos. Arriba de la mesa con los Hay que dejarlo todo. ¿Estamos listos? Vamos, Paula, a jugar. ¡Vamos! ¡500 puntos hicieron los ríos! Es una bombucha. Ah, bueno. Listo, ahí nomás. Ahí se le fue de... Cuidado con los sonidos. Le sale al revés el aire. Ahí va. Muy bien. Vamos, Pauli. Vamos, Pauli, 21 segundos. Tranqui, tranqui. Bien, bien, bien. Arrima, arrima los blanquitos, Paula, vamos, 7 segundos. 5, 4, aproveche todo. 3, 2, tiempo, Paula. A ver, estuvo complicado, pero bien. Al principio arrancaste que tiraste todo volando. Sí, fue mucho. O mucho o poco. Hay que saber manejar los gases, chicos. Héctor, manejame bien los gases. ¿Cómo venimos? A ver. 100, Dani. No, no. 200. Está bien. Bueno, acá fue la tragedia. Mirá, cayó ese lila que ahí por ahí sí. te salvaba, Pau. Sí. Bueno, ¿vas vos, Héctor? Sí, voy yo. Sí, voy yo, dice resignado así, sí. ¿no? Como, bueno, como quien. Patricia lo manda para reírse después. Sí. Sí, sí. Claro, yo le digo. Vas, vas, vamos. Eso, los masajes. Vamos, acá, dedo, dedo en la 100, dedo en la 100, vamos, vamos. Sí. ¿Preparados? ¡A jugar! ¡Vamos, vamos Héctor! Vamos, ¡vamos, Héctor! Mario Bros, sale con todo, Negri. a soplar. Nietos, Héctor, por tu casa, vamos. Dale, Brunito, Brunito. Está la familia mirando. Brunito, dale. Todo verás a Tegui. Muy bien, muy bien. Ahí hay, ¿eh? La de Héctor es con ruido. Bien, ahí está. Siga, siga. Apenas toca ya vale, dale, no se preocupe. Dale, Negri, Brunito. Vamos, vamos. Dale, Negri, dale, dale. Bien, bien. Vamos, dale, vamos. Dale. Agarre los de color, aproveche. El naranja sobre naranja, a ver. Dale, 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 Negri. Ahí está, que toque, que toque, que toque, que toque. Vamos, vamos. Dale, Negri. Ahí está. Perfecto. Ahí está, dale, Negri, vamos, dale. Tira un par más de eso, al borde, que 7, ya la tenés. Dale.
6. Falta el doctor, dale. Aunque sea 1, 4, 3. 2, 1, más, vamos. Al tiempo. ¿No entraron? Pocho dice que no. No. Volví al atril, Héctor, pero igual me parece. Me parece que le alcanzó. Estos de acá no valen, ¿no, Dani? No, esos ninguno. Estos no, así que arrancamos por acá. 100. 200. 300. Y el naranja vale 300. O sea, 600. Justo por 100, ¿eh? Se la ganó. No entiendo nada. Héctor soplando. Bien, soplido. Bravo. Tenemos Villagrán 5, llaves rojas. Dorado 6, chicas, muy bien. Los Ríos 2. Vamos, vamos. Porque ellos arrancaron sin llaves hoy porque ganaron la dorada ayer. Buen dato. Hoy es jueves, es último día que están jugando por llave roja. Mañana son todas doradas, chicos. Mañana dejan todo, Dejan hasta lo que no tienen mañana, Bueno, ahora sí, Calu, ¿qué hacemos? Momento de detector de letras. Los participantes verán en pantalla tres palabras con letras faltantes que son las mismas tres en cada palabra. Cada equipo tiene un minuto para completar esas palabras. Son tres niveles seguidos para cada equipo. ¿Están listos? Vamos, los Ríos, concentrados, que no es fácil. Sole ahí adivinaba todo. ¿Listos? A jugar. Carpeta, petunia. Carpeta, petunia. ¡Ay, no me sale! ¡Vamos! PTA. PTA es, sí. Perfecto. Apetito. Bien, apetito, la damos sí, por apetito. Válida. Vamos, seguimos. Bien. Ay, no me sale. ¿Nos seguimos nosotros? Sí. Sublime. Sí, sí, ustedes. Subite. Ay, no me sale. L-I-M. L-I-M, a ver. ¿Cómo sería? Sublime, límite, clima. Correcto. No, hay más, una más. 12 segundos. Frenas. N-A-S. NAS, o sea, harinas. Frenas. No. Frenas, aritos. No. Enastes. T-O-S. T-O-S, aritos. Fretos. A ver. ¿Fretos? No, no, fresco. S-C-O. Arisco, S-C-O. Perfecto. Que harinas era, pero quedaba medio claro, raro. Harinas, claro, sin la H y la última era sospechosa. Recuerden que la regla dice que deben decir las palabras y pronunciarlas, no es posible. Estamos chequeando, ¿están listas, chicas? Estamos chequeando. A jugar, vamos. Pancho, cancha, chakra. A ver. Chancho, cancha, chakra. Bien, correcto, la que sigue. Albahaca, albañil, albino. Correcto. Muy bien, chicas. El que sigue. Fieles. No. No. Siento. No. Fiesta. Estado. Siesta. No. ¡Correcto! No se puede creer, Denise. ¡Chicas! Pellizquenme, Denise. Es real. ¿Sueño? No, no, va a llorar. Se va a poner a llorar, Paula. Se lo va a respirar, ¿no? Mira. Se ve la actriz nomás. Ay, chicos, me asustó. Mucho. Yo dije, bueno, de golpe largó toda la... No, soy buena actriz, estoy practicando, ¿viste? Está muy bien. Se reía de todo y de golpe se ponía a llorar. Era extrema. Tiene un switch. Chicas, 300 puntos. Vamos, los Villagrán, vamos, Patricia, me cambias la cara, Patri, Vamos. Está como... Ya jueves, ya venimos juntando cansancio. Para mañana me descansan bien, se ponen unos pepinos en los ojos, vamos. ¿Estamos listos? Listo. A jugar. Lenteja, tejido. No. ¿Tejido? Lenteja. 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 Tejado. Sí. Enrejado. No. Las tres letras, decí las tres letras. Teja. Eja. Ejas.
Lente. EJ. A ver, EJA. Correcto, siguen. Enrejado. Vamos. Peleas, peleas, alejo, no. Ahogar, pegas. No. No. G-A-R. G-A-R no. ¿Quieren pasar a la que sigue? Siete. Sí. Vamos. ¿La que sigue? Vamos, falta poco. Tres. Dos. Toalla. ¿Cómo dijo? La anterior. Ah. La anterior era, toalla. Ahora es toalla, callar, taller. Ah, ahí está. No, buen dato. Perro, perro, arrojo. Arrojo. Muy bien. Repasamos llaves, ¿eh? Y acá ganaron las doradas. ¡Vamos! Bien, doradas. ¡Ocurrió el milagro! ¡Aleluya! Muy bien. La última. Los Ríos tienen dos llaves rojas. Las Dorados 7 y los Villagrán 5. Están ahí, chicos, ¿eh? Vamos. Y ahora sí, Calvo, ¿a qué jugamos? Momento especial en el programa. Momento de paréntesis porque llega Hoyo en Uno. ¡Vamos! Por 20 mil pesos, la última chance que tienen cada una de las familias, ¿no, Calú? Exactamente. En esta semana es la última vez que lo pueden hacer. Deberán colocar esa bola que está en el extremo del tablero, hacerla pasar por todo este tablero evitando obstáculos y hacerla hacer hoyo en uno en el césped que estamos viendo. Muy bien. Vamos a respetar el orden del sorteo, chicos. Y van a volver a pasar una oportunidad cada familia. Una oportunidad por equipo. Los primeros que jugaron fueron los Villagrán. Sí. ¿Están listos? Vamos, sí, Patri, vamos, Héctor. Que buen llegaron dato. Hasta, pero te digo, a toda velocidad iban, pero llegaron, ¿eh? Están preparados, chicos, por 20 mil pesos, ¿eh? Vean el camino, piénsenlo. A jugar. ¡No! ¿Pero qué pasó? Hasta mañana, gracias por participar, Villagrán. No se puede hacer. Más rápido. Más rápido. No es que lo de ellos era así, era rapidito. La otra vez hizo como... y bueno, y ahí quedó. ¿Quién sigue? Vamos. Nosotros. Los Ríos. Vamos. Vamos, chicos. Atención. Arrancamos. Levanten. ¿Listo? Voltenlo hacia acá. Por 20 mil pesos, chicos. Okay. A jugar. Bueno, bien, gorda, bien, bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy genios los dos, bien. Ay, última oportunidad en Las Dorado. Vamos, chicas, ¿eh? Se pueden ganar 20 mil pesos, chicas. Más allá de quien se gane los 50 mil pesos mañana del pase a la final, esto es por 20 mil pesos extra. ¿Estás bien, Fernanda? Sí, estoy muy bien. Bien, chicas. ¿Estamos bien? Más ahí. Igual es genial. Paula es altísima y Fernanda bajita. Entonces tenemos un problema de estabilidad. Vos tíralo para arriba y yo lo tiro para abajo. Ahí. ¿Estás? Yo ahí estoy bien. ¿Están listas? Tranquilas, ¿eh? Por 20 mil pesos. A jugar. Tranquila, Paula, ¿eh? Tranquila, 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 Paula. Tranquila, Paula. No aflojes tan de golpe porque... Ahí, tranquilita. ¡Ay! Se mandaron por el... Bueno, sí somos ellas. Ay, chicas, así son. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, siempre vamos. Muy... Volvemos cada uno a su atril. Y ahora sí, chicos, prepárense porque queda el último día de jugar por las llaves rojas. Mañana tenemos un ganador. Quedan un montón de juegos todavía. Hacemos una pausa muy cortita y ya vas a saber quién gana, ¿eh? Quédate ahí. Pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La cana espera la 100.
buenísimo, ¿no, Calu? Es hermoso, se llama Mandá Fruta. Ahí tenemos la balanza de la verdulería, las frutas, las verduras. Cada uno pasa, toma la que le gusta y la coloca en la balanza. El objetivo es que no hay que pinchar el globo. El que lo pincha es el que pierde. Y el resto gana llaves. No se pueden pasar los 5 kilos, chicos, ¿eh? Y no les va a ir avisando. Claro. El que se pase, cae. 5 kilos tienen para poner de verduras y a ver qué estrategia, ¿eh? Les quiero contar que toda esta verdura que usamos para este juego después es donada al Campito FC para que la aprovechen, que ellos tienen ahí un emprendimiento. Estuvieron acá jugando, ellos vinieron a jugar por la casa, así que les vamos a estar entregando toda la verdura que usamos para este juego. ¿Estamos listas? Vamos, 5 kilos, no se pueden pasar, no hay que reventar el globo. ¡A jugar! ¡Vamos, Fer! Muy bien, Patricia, le mando una calabaza. Muy bien. Está bien, Gastón. Están acelerando. Al principio ponen las grandes. La pareja que pierda es la única que no lleva llave. Las otras dos automáticamente ganan llave roja, ¿eh? O sea, hay en juego dos llaves rojas. Ahí va. Sole ya rubo. Hay mucho peso ya. Mucha calabaza metieron, ¿eh? Mucha calabaza. No se puede hacer más lento. 5 kilos, ¿eh? No, Patricia, una zanahorita, calculen. 5 kilos. 5 kilos. A ver. ¿Van arrimando ya los 5 kilos? Cuidado que está caro el morrón. Vamos, vamos, Héctor. Vamos, Héctor. Discreto estuvo Héctor, muy bien. Que Héctor te manda. Ah, no. Ah, bueno. Qué miedosa. A ver, Fernanda. Miedo, ¿eh? Ay, Fer. Cuidado porque estamos en zona delicada, ¿eh? Tensión. La última vez la berenjena les hizo pasar un mal rato. Patricia, muy cuidado bien, con eso, Patricia. Cuidado. Ya estamos cerca de los 5 kilos para mí, ¿eh? Para mí también. Gastón, pensalo. Ay, ay, ay. Gastón zafó. Paula. Ay, limón. Paula. Agrio. Es como la balanza humana. Sí. Bien. ¡Ah! ¡No! ¡Te lo vi! ¡Te lo vi! ¿Cómo diría Patricia? ¿Qué pensabas tanto? ¿Qué pensabas tanto? Todo mal. Por favor, mira, da una mano, ¿no? ¡Safaste, negra! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Una chiquita! ¡Esta vez mejor! Chicas, están destinadas a no ganar nunca este juego. No. Muy bien. Es verdad, Tampoco puede estar en todo. Escuchen, ¿qué? Si fuera Cigana el que le emboca los 5 kilos, bueno, claro, pero no. Pero perdieron. Llave roja para los Villagrán, llave roja para los Ríos. Y un aplauso para las Dorado. Somos lo más. Son lo más, chicas. No paran de sorprenderse con su vocación por ganar, por perder, digo. Sí. Bueno, ¿estamos además, preparadas? ¿Te diste cuenta que se sacó todas las berenjenas de encima? De encima. Sí, así sí. La tiene la berenjena acá. Ayer era la maldición de la berenjena. Hoy la de la mandarina. La mandarina. Vamos cambiando de fruta. Por eso agarró la berenjena y se sacó todas las berenjenas de encima. Igual es un don también, justo embocarle a los 5 kilos siempre. Sí. Para mí tendría siempre que cambiarlo este era juego. Era más difícil embocarle a los 5 kilos que zafar. El que pesa los 5 justo. Le iba a agarrar. Pocho grita, había que poner el cebollín. Pensé que tenía una más, que venía atrás, ya. Vamos con el próximo juego, Calu. El juego es demoliendo casas, Denis. Los equipos tienen que ver 3 imágenes de paredes con ladrillos faltantes. Cada equipo tiene que decir cuántos ladrillos faltan. No, ¿estás bien, Héctor? Sí. Se compensó. ¿Sí? Estoy concentrando. Yo creí que se estaba muriendo. No. ¿Estás bien? Tranquilo. Sí. ¿Te querés sentar un ratito acá conmigo? Estoy concentrando. Ah, perdón. Sí, por favor. Te presionamos acá. Estoy trayendo la energía. Ah, muy bien. Va. Ahora se concentra acá. Va cambiando como de mantra. No entiendo. No es cualquier cosa lo de Héctor. Mira. Ahí va, bien. Eso hay que largar todo, Héctor. Toda la mala onda hacia afuera. Vamos con el juego. ¿Están preparados, chicos? Vamos. Sí, vamos. Vamos los Ríos, ¿eh? Vamos. No, claro, ¿cómo no va a contar bien Sole si es maestra mayor de ahora? Se entiende todo. Ahora se entendió todo, claro. A jugar, vamos. Los 3 niveles hacen, ¿eh? Seguidos. 10. A ver. 10. Correcto. Correcto.
Bien. A ver, segundo nivel. Diecisiete, a ver. Correcto. Chicos, nuestra maestra mayor de obras. Correcto, último nivel, el más difícil, a jugar. Veinte. A ver. Bien. ¡Correcto! No, no, es genial. Muy bien, ¿eh? Pero no hay duda que construye casas ella, ¿eh? No hay duda. Buen dato. Vamos con las dorados. Mamá, piensen del otro lado de la tele que... Bailarina, Paula, ¿no? No es constructora. ¿Estamos listos? Ya con las palabras gané hoy, ya está. Ya está, es verdad. Hoy de golpe como que entendiste todo. Es todo lo que palabras. Necesitaba hacer. Estás haciendo todo mal, por favor, te pido que te tranquilices. La tía Coti, un besito. ¿Están listas? A jugar. Sí. Martillazo. 11. No se puede. A ver. Qué malos son. ¡Ay! 12. Me faltó uno de abajo. Por un ladrillo. Por uno. Bueno, por favor, es un agujerito 11. En la pared. Oh. Vamos con la próxima. A jugar. Martillazo. 15. A ver. Correcto. Bien, chica, vamos. Último nivel y el más difícil, ¿eh? Concéntrense. A jugar, vamos. Martillazo. 21. A ver. Correcto, increíble, ¿eh? ¡Pero muy bien, chicas! ¡Muy bien! Faltó contar uno abajo. Están como iluminadas, ¿no? Como que bajo una iluminación divina. Héctor, ¿estamos bien? Les tengo que agregar uno más de lo que yo digo. Buen dato. Ya hizo su cálculo. Buen dato, porque la última vez se quedó corto por uno. Lo que cuentes, le sumas uno más. Patria está siempre apoyando, ¿eh? Divina, siempre apoyando. Ella. Si haces eso solo, Patricia, no. No importa, Patricia. No. Sin vos, él no es nada. Patricia, además de apoyar, hace unos chocolates riquísimos. Sí. Habla brownie. Lindo de él. Brownie, brownie sin tac. Popular. No, Patricia es lo más. ¿Estamos gracias. Listos? Que eso es un listo. Montón, ¿eh? ¿Estás, Héctor? A jugar. Martillazo. 11. A ver. Correcto. Bien, Héctor. Vamos, la vecindad. Concentrado, concentrado. A jugar. 16. A ver. Vamos, vamos, Negri. Te chicos, falta el último. Tiembla Sol, Héctor. Te va a sacar el trabajo dale, constructor. Dale, que te falta el último. Tranquilo. Vamos con la tercera. A jugar. 21. 21, a ver. Dijiste. Por un maldito ladrillo. El uno. No lo vi. El que estaba solo no lo vi. Ahí no le sumaste uno. No, claro, tenía que haberle sumado uno y estaba. Pero igual re bien, un aplauso, vamos. Más difícil contar ladrillo, yo no tengo idea. Pero chicos, acá nuestra maestra mayor de obras ganó este juego. Y la medalla roja va para Los Ríos, ¿eh? Vamos, chicos. Vamos cada uno por esa casa. Todos tienen sus motivos, ¿eh? Así que vamos a dejarlo todo. Ahora sí, Calu, ¿a qué jugamos? Jugamos a cama lista, Denise. Las familias van a ver en la pantalla la imagen de una cama armada y cada equipo tiene que hacer la cama lo más parecida a la de la foto posible. Buen dato. Tienen 15 segundos para ver la imagen y luego tienen que hacer la cama. Me vino
vino una imagen que fue cuando hacía la cama Héctor y Patricia se tiró arriba porque ni se acordaban cómo era. No, no, qué diosa. Ella se puso a posar. Lo más. Muy bien, obvio. Y vaga, pero divino. Perdido por perdido. Nada, lo que queda es el glamour, Patricia. Sí. Todo sea por el glamour. ¿Cómo hace la cama? ¿Cómo hace? Yo hago bien la cama, todo. Pero bien estiradita, todo. Pero perfecto. Anulé. Pero ni idea que le ponen arriba, claro, sí. No te acordabas. Claro. ¿Y Héctor también hace la cama? No, es lo único que no. No. Héctor. Bueno, no ¿están preparados? ¿Acá no. cómo venimos para la cama? Lo hacemos entre los dos, así que. ¿La hacen sí. entre los dos? Sí. Ah, esto es un requisito. Oh, oh, no, no. Más en mala voz no se puede. Después la desarman son... entre los dos, ¿no? Obvio. ¿Eh? ¡Ay, picante! La desarman entre los dos, llevando. ¿Y ustedes, chicas? Bien, gracias. Todo bien. Ah, bueno. ¿Pero hacen la cama en su casa? Sí, 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 sí. Porque hay dos tipos de personas en este mundo. Los que no hacen la cama, que no les importa, y los que no pueden vivir si no hacen la cama. Buen dato. Yo no puedo salir de mi casa sin armar la cama. Ay, vos sos de ese. Yo estoy bien, por suerte. Chicos, ¿cómo nos paramos? Arrancamos con los ríos. Van a tener que ver la imagen. Como dice Calu, vean las texturas, ¿no es cierto, exacto, Calu? Todos los objetos, las posiciones. Colores. ¿Listos? Sí. Se concentran a jugar, vamos. Las distancias también, ¿no? Sí. Rosado, violeta. ¡Vamos, chicos, vamos! Como las dorado que medían 10 centímetros, Calu. Sí, por favor. Sí, ¿no? Sí. Vamos. Se nota que están organizados, la verdad, ¿eh? Sí. Vamos. Acá hay mucha cama hecha en esto conjunto, no me acuerdo, si estaban atrás o adelante. El primero blanco. Y se organizan bien. El tiempo, Calu, ¿eh? Funda, cantanos, chicos, el tiempo. Por favor. Las fundas faltan 32 segundos. Vamos, ¿eh? El almohadoncito. Muy bien, prolijidad, por favor, se le va a pedir. Ese estaba el verde y para abajo. Así. Ah, pero miró hasta las hojitas del almohadón, ¿eh? Parecería que sí, veremos después, Denise. No cante, ¿no? Victoria. ¿Así? ¿Cuánto falta sí, de tiempo? El verde, que era más oscuro, estaba para abajo. Este rosado azul, ¿no? Sí. Chicos, ¿ocho? ¿Sí? ¿Siete? Ocho, siete. Corrijan, corrijan lo corrijan. Que vean. Bien prolijo, por favor. Cuatro, tres... Dos, tiempo. Muy bien, vuelven al atril muy convencidos de lo que hicieron, ¿eh? Iguales. Pero vengan acá conmigo, ¿quieren ver juntos? Una pareja que hace la cama juntos. Ya tienen mucho en común y se notó. Vamos a ver qué hicieron los chicos. A ver. Estamos chequeando a posible mano del delantero. No, está bien. No, está bien. Chicos, nosotros, pero resolución, por favor. Está perfecto. Atención, señorita Denise. Es una buena nuestro? Pareja, es una buena pareja. Se nota que han trabajado en grupo, se nota que hacen la cama todos los días. Está arrugada la sábana de atrás de la almohada, pero el puntaje es perfecto. ¡Vamos! Sí, muy bien, chicos, bien, bien, bien. Genios, genios los dos, sí. Si no les daban esta, Calu, rompíamos todo. Estaba bien, estaba bien. Bueno, estaba muy impecable. Ahora la quiero ver, ¿eh? Con las doradas. Bien, sí, bien. Quiero ver a las superpoderosas ahora. No, dudas con porque una hace la cama todos los días, no puede vivir sin hacer la cama, y a la otra le da exactamente ya veo que se me acuesta a dormir. O sea, no. ¿Y cómo hizo Patricia? Se pone así, posa, como un angelito desnudo en la iglesia, ¿viste? Divina, sí, sí, sí. ¿Están listas, chicas? Sí, sí, obvio. Acuérdense las distancias, las cosas. Ustedes saben medir bien los 10 centímetros. Claro. ¿Están listos? A jugar. Vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. Las dorado, déjenlo todo, vamos. Vamos, doradas. Rápidamente, por favor, no hay tantos segundos. Todo más rápido, chicas. Hasta
Fernanda, la primera vez en su vida que hace una cama. Un aplauso para ella. Buscarme. Prolijidad, por favor. Amarillo es el más. No, es ese. La funda. Sí. Anda a buscar eso, yo hago esa rosa. Cuidado, chicas. 30 segundos. 30. Está bastante bien. El diamante. Porque se toman sus tiempos, Fer. Dale, 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 dale. Tranqui, ¿viste? Dale, Pauli. Así en diamante. Por favor, estiren, hagan todo lo que tengan que hacer. Tienen tiempo. 15 segundos. Estamos bien, estamos bien. 10. ¿Están seguras, no? ¿Están seguras? Azul, amarillo, verde. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, chicas. La dudan, pero me parece que está muy bien, ¿eh? No, vengan no, acá conmigo. No les dé ilusión. Vengan a poner sus caritas acá. No se llama la Calu. Redudamos. Calu maldita. ¿La redudan? Hay un detalle que quedó ahí. ¿Cuál es el detalle que piensan que está mal? Yo tengo un detalle que la. ¿Usted vio? El edredón. ¿El edredón está mal? ¿Qué es edredón? ¿El acolchado, dice usted? Claro, la manta. El que cruza. ¿El que cruza el amarillo le tenían miedo? Sí, como que la ubicación no estaba a la misma distancia, pero. A mí me daba miedo el almohadoncito del medio. Mm. ¿Sí? Si estaba así o así. Eso era tipo derecho o diamante. No, estaba diamante. ¿Lo vemos? Diamante. ¿Lo vemos? De eso solo estaba segura. Oh, diamante, me encantó. ¡Ah, estaba diamante, chicas! Estaba diamante, sí. Señoras. El cuarto. Hay dudas. ¡Ay, pará, Pocho! Tenéis dudas. No. Estamos con el gerente de camas. Mira. Gerente de camas. ¿Qué dice? ¿Qué? Si bien hay una distancia diferente en las dos fotos, el puntaje es perfecto, mellizas. ¡Ah! ¡Mellizas! ¡Ah! ¡Diamante! ¡Muy bien, chicas! ¡Bien, primas! ¡Bien, primas! ¡Muy bien! Solo por esto. Claro, viste que se vive mejor con la cama hecha. Te digo. ¡Diamante, diamante! Dicen que la gente que se levanta y hace su cama le va mejor en la vida. Bueno, a mí me va bárbaro en la vida, sin hacer la cama. No importa. ¿Sabes? Yo quiero que hagan la cama, me molesta. A mí bueno, lo tengo cortito que hagan la cama. Te levantás, hacés la cama. Bueno. Claro, si no tengo que hacer 80 camas por día. Claro, te creo. Bueno, ¿están listos los Villagrán? Sí. Sí. Vos dejala bien que mira a Patricia, porque acá la que la tiene atada. Vos recordá las cosas, Héctor. Claro. Y ella pone manos en el asunto. Ella ya está allá, está allá, está así. Vos da las órdenes, porque vos sos el cerebro de esta pareja y ella es la que ejecuta. ¿Estamos? A jugar. Ah, está al revés, ¿eh? Está al revés. Acordate las almohadas y el celeste. Ok, ya sé. Ayúdame a poner el coso, el acolchado. Bien. Vamos, chicos, vamos. Adelante, vamos. México, querido. México. 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 No es este, no es este. Es este. México. Una auténtica familia. Es Pancho Villa. Una auténtica habitación mexicana. México. Pasa. México, México. México 86, ¿dónde es el 40 segundos, no discutan, por favor. Haya paz. México 86. México 86. Así se hacían las camas en México. ¡Héctor, dale! Muy bien, vamos, vamos. ¡Rápido! Por favor, no hay tanto tiempo. 20 segundos. ¿Cuánto falta? 20 segundos. Dale, dale, Patricia. Ella es tremenda. Mete eso, mete eso, más. Patricia es muy lenta, vamos, Pato. Vamos, ahí está, vos podés. Vamos, que falta poco. Vamos, por Dios, chicos, recen por México, querido. ¡Tiempo! Ahí va. ¡México! Se cayó el almohadón ahí un poquito, ¿eh? Vengan acá, chicos. Qué nervios, Denis, por Dios. La producción está desmayada. Estamos chequeando. No, no, si se hubieran visto. Ponía la celeste, la sacaba la celeste. Ponía la de flores. Sacaba ahí. Y poco se daban cuenta que nos peleábamos mucho. Así peleábamos cuando hacemos las camas. Ah, eso lo que. No, ni se ríe. Sí, esas son las peleas. Sí, eso son las peleas. No, está abajo, está adentro. Más abajo, no, no, esas son nuestras peleas. La almohada, las sábanas ajustables. Sí. Con ese.
Hay que meter bien ajustado. Bien ajustado. Claro. No, no, me encanta. Esas son las grandes diferencias que tienen. Sí. ¿Quieren ver qué hicieron, chicos? A ver, vamos a ver. Te dije el azul, ¿viste? El azul. Ah, bueno, por favor. No, no está bien. Estamos chequeando. Ella dice no está bien. No, el azul. El almohadón. Tiene que venir más para acá. El almohadón. Listo. El almohadón. El resto está muy bien. Sí. No, pero igual queda más lindo floreado que azul. Fíjese que hay bastante en chanfle, quedó el acolchado en chanfle. No sé si en México se usa así. Claro, es así, es la moda nuestra. Entonces respetamos la cultura y vamos a descontar, 100 puntos por el almohadón, que es incorrecto, quedan con 600 puntos. Muy bien, chicos, igual. Muy bien, nana. Son lo más. Ah, estaba ahí, no lo había visto. Estamos muy preocupados porque acabamos de presenciar las discusiones que tienen los Villagrán. Estiramos la sábana. ¿Quién pudiera después de 37 años solo discutir por esto? Pero a ese nivel de calma. Claro. Yo se me revolvió en un almohadón. Yo dentro de 37 años. Por favor, te pido que te tranquilices. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Puntaje perfecto Los Ríos, puntaje perfecto La Dorado. Los Villagrán, bueno, un almohadón ahí que quisieron innovar un poco, que le sacó 100 puntos, así que llave roja y llave roja para Los Dorados y Los Ríos. Vamos. Van 6 Los Ríos, 8 Los Dorados, 7 Los Villagrán. Chicos, está para cualquiera, ¿eh? Están a una llave de diferencia, así que está para cualquiera. Vamos a ver, Calu, ¿cómo seguimos? Seguimos con relojito, relojito. Aparece en pantalla un reloj espejado con una hora marcada. Los equipos tienen que decir qué hora es en la vida real, si la hora del espejo es esa. Hola, Clave. Perfecto. Este es el juego que yo nunca voy a entender. ¿Están listos, chicos? Sí. ¿Preparados? A jugar, vamos. Esta es la hora en el espejo, ¿qué hora es en la realidad? 2:35. A ver. Correcto. Vamos con Las Dorado, primer nivel. ¿Están listas, chicas? A jugar. Este es el espejo, ¿qué hora es en realidad? 7:40 dijeron. Sí, a ver. Correcto. Correcto, bien. Vamos, Héctor. Vamos, Patri, Vamos a jugar. Esta es la hora en el espejo. ¿Qué hora 11 es? Y 25. 11 y 25, dice Villagrán. A ver. Correcto. Bien, amor. Correcto, muy bien. ¿Están preparados, chicos? Segundo nivel por 200 puntos. Vamos, Los Ríos, a jugar. 5 y 10. A ver. Correcto. Por 200 puntos Las Dorado. ¿Están listas? A jugar. 3 menos 5. A ver. 3:55, claro. 4 menos 5. Estás haciendo todo mal. Vamos, chicas. Ahí está el truquito. El decir y 55 porque son estáticas las. Buen dato. Vamos, Los Villagrán. Patricia, ¿está ahí? Vamos, concentrados por 200 puntos. Sí, a jugar. Vamos. 8 y 5. A ver. ¡Epa! ¡Vamos! Correcto. Y ahora sí, la última rueda, la última vuelta, que es por 300 puntos, la más difícil, Vamos, Los Ríos. ¿Están preparados? Sí. Agarraditos de la mano, a jugar. ¿Qué hora es en realidad? 9:45. A ver. ¡Sí! ¡Correcto! Vamos con Las Dorado. Sí, se miran, se concentran. Vamos. Segunda rueda a jugar. 4:50 dijeron, a ver. Correcto. Bien, bien chicas. Bien, Pauli. Y ahora Los Villagrán, concentrados, Último relojito. Por 300 puntos, a jugar. 3:25. A ver.
bien. ¡Correcto! ¡Pero muy bien! ¡No! ¿Quién ganó? Y saca... No lo entiendo el juego, chicos. ¿Qué pasa, Emi? ¿Qué pasa? ¿Qué trato? Yo trato y yo le pasa lo mismo. Y dije, tiró cualquiera. Y dije, a ver. Estás haciendo todo mal, por favor. No puedo. Bueno, no importa. Ay, Dios, no sé si llorar o reírme. Llevo ya 2 meses acá, entonces no saqué uno. Bueno, ni el más fácil. 600 puntos los ríos, lo hicieron perfecto, chicos, los Villagrán perfecto. Las chicas ahí fallaron. Llave roja para los Villagrán y para los ríos. Está muy parejo. 8 para los Villagrán, 7 para los ríos y 8 para las Doradas. Esto se va a definir, me parece, con el último juego. Pero igual antes, vamos chicos, a este juego que a mí me encanta. ¿Cuál es, Calu? Sentido común. Un integrante de cada equipo adivina con sus sentidos el contenido de 3 frascos. Va a ser con los ojos vendados, se va a entender el olfato, el tacto y el gusto. Muy bien, acá estamos en la cocina. Vamos a ver, vamos a ver. Viene de una corridita, Sole. Vamos a arrancar. ¿Estás preparada? Sí. Vamos, Sole, concéntrate. ¿Sos buena para esto? Esperemos. ¡Ay, qué linda! Esperemos, crucemos los dedos. ¿Estás bien? ¿No se ve nada? No. A ver, ¿qué le tocó? ¿Qué le... Acordate que 300 puntos solo oliendo y después vas descontando puntos a medida que tocas o probas. Ok. ¿Estás lista? Sí. Soledad jugando para los ríos. Atención a jugar. Acá, primero. ¿Harina? No. ¿Polenta? No. Está tratando, revuelve, busca, busca. Yerba. En la memoria. Sí. ¡Correcto! Vamos con el tercero. Ay, no veo. Acá. ¿Café? Correcto, lo vuelo desde acá, Sole, vamos. No, pero no lo sentía. Acá. Cereales. ¡Correcto, bien, muy bien! ¡Sole, vamos, correcto! ¡Vamos, acá bien! Mira, acá tenés. No, harina tiraba. Sí, pero no sentía el olor, no sentía el olor, claro, de la yerba. Es más, lo levanté y parecía... Lo que pasa es que cuando uno sabe qué es mucho más fácil. Mucho más fácil. Muy bien. ¿Qué puntaje hizo Calu? Son 900 puntos. ¡Vamos! Puntaje total. Y ahora sí. Y ahora vengo. Es lo que hay. Bueno, suerte, suerte. Vamos, vamos todavía. ¡Vamos, Fer! Vamos, Fer, tomá. A cruzarlo. Pensá que si no adivinas esto, se te va a vivir a tu casa de por vida. No te la sacás más de encima, ¿eh? ¿Estamos listas? Sí. Bueno. Ay, qué feo no ver nada. Sí, sí, sí. Va a jugar Fernanda, ¿eh? Atención. Tiempo. Buen dato. Es una especie. ¿Quieres pasar al que sigue? Sí. Bien. Acá. Cacao. Correcto. Acá. No, no sé. Acércate. Sí, ¿qué puede ser? ¿Acá? ¿Queso? No. ¿Quieres volver al primero? ¿Quieres sí, tocar? Quiero puede volver tocar al primero. Y pierde acá puntos, pero sigue con posibilidades. ¿Orégano? No. Puede tocar, aunque sea. Ahí va. Azúcar. Sí, correcto. Correcto. ¿Ve? Una y más, el una último, más, una más. Lo tenés que sacar. Toque, 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 toque si quiere. Aunque pierda puntos. 10 segundos le quedan. Es verdura. ¿Cuál? Zanahoria. ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! Por lo menos. ¡Sácate, sácate! No, no huele a nada. ¿Qué pasa, Denise? Está difícil, ¿eh? No, no huele. ¿Era difícil? Difícil. Real que no huele ese. ¿Ese no? El azúcar no tiene. El azúcar está ahí, está ahí. Muy bien, vamos. ¿Qué puntaje sacaron, Calú? 700 puntos. Pero muy bien. Muy bien, muy bien, ¿eh? Vamos, los Villagrán. Viene Patricia. A ver, Patricia. A dejarlo todo acá. Que cocina nietos, muy ¿eh? Bien, cocina muy bien, sabe, sabe. Sí, es verdad. Dolores. Debe tener ahí todos los ingredientes en ¿vamos? Su nariz. Bueno, a ver, Patri. ¿Te ves bien para estas cosas? Más o menos. ¿Por qué? Porque él sabe más de los olores que yo no vuelo bien. ¿En serio? ¿Y por qué no lo mandaste a él? Porque no quiso venir. ¿Quiere? Él está rebelde. ¡Cuidado! Tiene que participar. Último momento. Último momento. Tiene que participar también.
Se picó. Bueno, tranquila. ¿Estás lista? Vamos, Patricia, que va a jugar para los Villagrán. Tiempo. Vamos, Patricia. ¿Orégano? No. No. ¿Vinagre? No. Tampoco hay que ¿puedo lado, tocar? Sí, pero para puntos, los, ¿quieres pero... ir pasando bueno, a lo próximo? Sí, o sea, acá, sí. El que sigue. Esto es ají, es en vinagre. ¿Algo parecido, vamos? No, pero... ¿Picles? No. No. Ahí estamos. No. Ay, no sé. ¿Quieres cambiar? Sí. ¿Quieres cambiar? 30 segundos le quedan. ¿Yerba? Mate cocido. No. ¿Café? No puede ser. No, no sé. ¿Quieres tocar? 15 ¿toca? Segundos. Té. Sí, correcto. Té, correcto. Otra, vamos con el otro. Acá, el primero. 10 segundos. ¿Quieres tocar? 8. ¿Azúcar? No. ¿Quieres probar? 5. Sí. Pruebo. 3, 2, metele, sal. Metele. Sí. Sal, correcto. Ay, tienen dos no, correctas. Igual había que hacer un super puntaje para poder ganar. Sí. Muy bien, Patri. Esto era chimichurri. Yo le sentía olor a... Sí, a todas esas cosas juntas. Pero no me, se me pasó ¿qué por ¿qué puntaje hizo Patri, Calu? 300 puntos, Denis. Muy bien. Está bien. No importa, vos dijiste, esto no es lo mío. Héctor... Vos andá por aquel lado, Patri, ¿eh? Vamos a repasar llaves. Vino Sole y Gastón, hicieron este puntaje perfecto, así que tienen la llave roja para ustedes, chicos, ¡vamos! Y creo que pocas veces pasó porque están empatados los tres en 8 llaves rojas. Así que este juego que viene ahora es el que va a definir todo. Este juego está auspiciado por Viviendas Roca. Viviendas Americanas Roca. Muy bien, y quiero que vean, chicos, porque hacemos posible este programa gracias a que Viviendas Roca hace estas casas. Miren lo que son. En 60 días les van a hacer la casa de sus sueños. En una de estas casas de Viviendas Roca van a estar viviendo en 60 días. Serán los Villagrán, serán los Dorados, los Ríos. No, esos ventanales me vuelven loca. Las casas divinas, Viviendas Americanas bien, Roca. Bien, gracias Roca. A Roca que hace posible. Ahora llega el momento. Están los tres empatados, es el último día que estamos jugando por llaves rojas. Mañana son todas doradas. Así que mañana es el día que más se define quién gana los 50.000 pesos y quién pasa a la gran final. Están a esto, chicos, están a esto de estar ahí, ¿eh? Así que... vamos a este último juego, que son dos búsquedas, ya lo saben, por 3 llaves cada una. Esto lo va a definir todo, ¿sí? Calu, ¿nos explicas, por favor? Empezamos a buscar dos objetos con la prioridad para quien pueda responder la cuenta que le vamos a poner de 15 segundos. El primer objeto para buscar es un lápiz labial. Oh, imagínense a dónde lo pudo haber metido Pocho. En cualquier lado, un lápiz labial tienen que buscar. Pero antes que eso, tienen que hacer un cálculo matemático. ¿Están sí. preparados? Esperen a que los nombremos. ¿Listos, chicos? A jugar, vamos. Arranca. ¡Opa! ¡Dorado! ¡Dorado! 200... ¿Cuánto? Perdón, 321. ¡321! ¡Sí, correcto! ¡Siga! Son vamos, buenas María para Fernanda, las... ¿eh? Son rápida. Buenas para las cuentas, ellas. Muy rápida, Fernanda, ¿eh? Sí. La matemática es lo de ella. Que pasen vamos, las chicos, otras pasen, familias pasen. Ya. Vamos, Gastón, Patricia, vamos, métele. Patri. Muy un bien. Lápiz labial buscan. Lápiz labial, el primero que lo encuentra tiene el pase para la casa. Solo pueden pasar por las puertas de ambiente a ambiente. Concéntrense, busquen, revuelvan todo. En ¿tres? Lugares inesperados. No. Pero algo, se les cobrará lo que rompan. Vamos, nena. Están destrozando todo. Dale. Dale, Pato. Es clave. Este momento es clave porque todos están muy cerca de puntaje. Podría modificar mucho el tablero este encuentro, ¿eh? Lápiz labial. Vamos, chicos, vamos, vamos. Pista, Pato. Calu, pista. Está en el living, en el living. Dale, en el living. Revuelvan todo, arranquen plantas, arranquen alfombras, rompan. Vamos,
¡Vamos, Pato! De vuelta mesas. ¡Acá está! ¡Hola! Todo lo que tiró al piso. Vengan acá, chicos, vengan bien, acá. ¡Empato! Vengan, vengan acá conmigo, ¿eh? Ven, que tan mala no era. Muy bien, tres llaves rojas para los Villagrán, que tienen 11. Y ahora les digo cómo es lo que sigue. A ver. Si encuentran las Dorado, las Ríos, el próximo, digamos, lo próximo, ganan llave dorada ambos, Villagrán y quien sea. Y si no, solo los Villagrán se van a ganar su llave. Así que, Dorado y Ríos, a dejarlo todo, ¿sí? Vamos, chicas, ¿eh? Bueno, atención. Deberán. ¿Qué hay que buscar, Calu? Encontrar velas, velas, velas. Velas, perfecto. Sí. No quiero que miren a sus compañeros ni nada, por favor, por si saben dónde están. Vengan acá porque en el control ven. Así que, ¿estamos listos? Vamos al cálculo matemático. ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Ríos! 6x8, 48. 48. ¡No! ¡Correcto! ¡Sí! 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 Chicos, atención, entran las otras familias. Vengan acá, chicas. Entró Dorado, entró Villagrán. Revuelvan todo, por favor, son velas, velas. Vamos, Negri. Velas, velas, vamos, chicos. Revuelvan todo, todo, sacudan. Pack de velas blancas, Tato. Dale, amor. Den vuelta vamos, todo, por favor. Vamos. 45 vamos, vamos, segundos. Dale. Por favor, no hablar con la pareja, las que están afuera. Ni dale amor, ni nada. Sí, ni dale amor, dice. No, no, nada, nada. ¿Qué van a estar hablando? 30 segundos. De... Está en la cocina, ¿dónde está están ustedes? Está en la cocina, ustedes. Muy están bien. Vamos, chicos, dejen todo ahí, dejen todo. Son unas velas. Pack de velas, puede estar en cualquier lado, por favor. Arriba, abajo, al medio. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para quién es esta llave? Dios, Dios. Reza, ¿dónde vale. están? ¿Dónde están? Dale, chicas. Por favor, todos los recovecos, todos los recovecos de la cocina de todos lados. ¡Ay, tiempo! O no me digas. Pocho. Pocho, por favor. Es personal. Es personal. Vengan acá, chicos. Quiero hacer esta pregunta, que pocas veces la hacemos. ¿Alguien había visto las velas de los que buscaron primero? Fernanda. O sea que las podrían haber encontrado si buscaban al inverso. ¿Estaban en un lugar muy complicado? ¿Está Pocho? ¿Voy? ¡Hola, Pocho! ¡Pocho! ¡Pocho, juega! ¡Ahí viene Pocho! ¡Las vio, Fer! ¡Ay, Negri, estuviste cerca! Un aplauso. Sí, sí, sí. Y también un aplauso a Fer, que estaba pasando los nervios porque buscaban y no se le movió un músculo de la cara ni nada. Bien, Fernanda, eso también limpio. Se agradece un montón, chicos, la verdad, ¿eh? La buena predisposición de todos, la honestidad y eso limpio. Se agradece. Esto quedó así, chicos. Los Villagrán se llevan la llave dorada del día de hoy. Y mañana arrancamos todos a jugar por llaves doradas. Así que imagínense lo que va a ser, porque estas últimas búsquedas son por tres llaves doradas. O sea, es un día heavy mañana. Quiero que duerman hoy, que descansen, que coman rico. Pasamos una semana hermosa juntos. Así que mañana es el último día. Bueno, y vamos a disfrutarlo con todo, sea como sea, ¿no? Termine como termine esto. Hemos pasado un momento muy lindo. Chicos, mañana empiezan con dos llaves doradas de los Villagrán. Ninguna las Dorado. Bueno, ven, vamos, vamos. Y no los Ríos, ¿eh? Así que arranca ahí, parejo también. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Y antes de irnos hoy, me gustaría que Paula nos haga un acorio y nos vamos a ir todos. Sí, Paula. ¿Por qué? Vamos, Paula. Se van a quedar con Más Puro Sano y nos vemos acá a las 10.
16 mañana, porque mañana tenemos el primer finalista por su casa, ¿eh? Nos vemos mañana, chao. Amor, lo dejaste tirado en un bar. Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Dale. Hoy tú te cuidado los huesos, Deni. Mañana cuando te vaya por la mañana no digas bien, nada. Villagrán. O quizás lo note en tu mirada. Tú ya no busques más excusa. Por favor, los ríos, si que se registren.